propósito dando seguimiento a este verdadero escándalo y que demanda la atención de toda la teleaudiencia y ciudadanía en general. Conozcamos el movimiento bancario de uno de estos imputados, Raúl Fernández Lipman, de funcionario del jurado en enjuiciamiento de magistrados, acaudalado hombre de negocios. Luego de la filtración de audios que destapó un gran sistema de corrupción desde el jurado de enjuiciamiento de magistrados, varias investigaciones se iniciaron en diferentes unidades fiscales. Una de las causas lleva adelante la fiscal anticorrupción Victoria Acuña, donde el investigado es el exsecretario del jurado, Raúl Fernández Lipman, quien este jueves, sobre la base de informes de entidades bancarias, fue imputado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El Ministerio Público solicitó al juez Miguel Tadeo Fernández la prisión preventiva para el ex hombre fuerte del ex senador Óscar González Dae. Fernández Lipman ingresó al jurado de enjuiciamiento en el 2009 y hasta el año pasado, entre salarios y bonificaciones, percibía un monto aproximado a los 21 millones de guaraníes. El escrito de la imputación menciona el movimiento financiero de Fernández Lipman en diferentes entidades bancarias en los últimos meses. Es así que de la investigación se desprende que en uno de los bancos, de enero a octubre del 2017, de más de 91 millones de guaraníes pasó a tener 197 millones de guaraníes. En la misma entidad también registra un movimiento en ese periodo de 9.900 millones de guaraníes a 18.900 millones de guaraníes. También realizó compras de divisas que llega a los 24.200 dólares. En otra entidad bancaria tiene una cuenta de depósito a la vista donde los montos varían de enero a octubre del 2017 de 8 millones de guaraníes a más de 54 millones de guaraníes. Estas cifras, de acuerdo al Ministerio Público, son independientes al salario de 21 millones de guaraníes que recibía el exfuncionario del jurado de enjuiciamiento de magistrados en el Banco Nacional de Fomento. La Fiscalía Anticorrupción también recibió informes del registro del automotor donde consta que Fernández Lipman es propietario de dos vehículos. Montos que movía Lipman podría oscilar entre los 50 a 100 mil dólares americanos y en total tendría activas 6 cuentas bancarias. 6 cuentas bancarias en diferentes entidades, que hay un flujo muy llamativo de compra de divisas de dólares americanos y que todos esos recursos nos condicen con los ingresos legales que tenía este funcionario como secretario del jurado de enjuiciamiento. Eso básicamente, por eso es que también, además del enriquecimiento ilícito, imputamos por lavado de dinero, de manera que nos permita también poder tener una visión completa y obtener también los elementos para probar el tipo penal de lavado de dinero. ¿Estas cuentas están activas desde hace cuánto tiempo más o menos? Tuvieron más actividad a partir del 2015. Fernández Lipman está imputado además en la causa que investigan los fiscales Martín Cabrera, Francisco Torres y Alcides Corbalán. En este expediente también están procesados los ex senadores Óscar González Dar, Jorge Oviedo Mato y el abogado Carmelo Caballero.